aquí un buen café siempre es la alternativa para alegrar nuestros días. Y qué mejor que acompañada de un sándwich, de un pancito, ¿cierto?, de preparación gourmet. Y Cafetería Mi Almacén bien lo sabe. Oye, sí, saludamos a Alejandro Cid, administrador de la cafetería y cofundador de Mi Almacén en Los Ángeles y Concepción. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quien también se suma a esta entrevista, ¿cierto?, Nicolás Bustos, quien es barista, que también nos acompaña en esta jornada. ¿Cómo estás, Nico? Un gusto. Muy bien, gracias. También barista, May Mesa. Un gusto, May, que nos va a acompañar. Un gusto, muchas gracias. Oye, cuéntanos detalles de cómo es que nace esta cafetería y cuáles son finalmente sus principales lineamientos para que la gente se haga una idea de las cositas ricas que podemos encontrar con ustedes. Súper. Bien, nosotros comenzamos en Los Ángeles en el año 2011 más o menos como un almacén, como un emporio de tipo gourmet, buscando tratar de resaltar productos vegetarianos y veganos, que era la alternativa que junto con mi hermano y mi familia buscábamos para nosotros, porque somos vegetarianos hace muchos años y no encontramos muchas alternativas en Los Ángeles, así que la idea fue tratar de generar un espacio de encuentro para personas que buscaban este tipo de alimentación y con el tiempo fue creciendo y nos vinimos a Concepción hace ya como 3 años. Llevamos 2 años abiertos acá en Concepción, pero ahora con una nueva propuesta, no solamente como almacén y como emporio, sino que también con alternativas para servir, para degustar, para mostrarle a la gente que hay opciones vegetarianas y que son muy ricas. Y también con opciones de cafecito de especialidad, tecito también y alternativas de leche vegetal, que eso es algo que también nos diferencia y queremos destacar de nuestra cafetería. Oye, porque acá estamos hablando de alimentos como medicina, lo que dice, porque Mi Almacén, claro, si usted escucha almacén, piensa en un almacén. Claro. Pero si vamos acá, ¿cómo se desglosa? Claro, sí, el almacén, todo lo que hay con esto. Y de llevar una alternativa mucho más sana, más amigable. Claro. ¿Cómo es el desafío en lo personal, como familia, como tú señalabas, pero también de llevar esto a otras personas, sobre todo a ese público que quizás no está ligado directamente a ese estilo de vida? Claro, o sea, en el fondo yo creo que es un desafío tratar de mostrar a la gente de que no es fome, de que no es solo comer pasto, de que hay muchas alternativas, como aquí trajimos un pequeño como compendio de las cosas que vendemos y con las cosas que preparamos para hacer estas preparaciones. Súper. Y a preguntarte, ¿cómo es el trabajo que van realizando ustedes también como equipo y de qué manera entre los tres se van obviamente vinculando con cositas nuevas que van incorporando, haciendo crecer también desde lo creativo, ¿no? Claro, o sea, aquí yo creo que por eso vinimos, ¿no es cierto?, con Mike, con Nico, ¿no es cierto?, porque son baristas que le apasiona el café, que les interesa todo el tema de las preparaciones, el servicio, tienen experiencia también en cocina, en las preparaciones de bebidas y también obviamente son las personas que nos van nutriendo y nos van haciendo un feedback de respecto a lo que nosotros creemos que podría ser. Oye, bueno. ¿Y qué tenemos ahí, Mike? Cuéntanos un poquito qué es lo que está en avance. Súper. En este caso nosotros tenemos una preparación que se llama Golden Milk. ¿Ya? Que es en base a especies muy similares a las que son como, bueno, lo que es el chai como el té. ¿Tiene cúrcuma esta? Claro, tiene cúrcuma, tiene dorado. Cúrcuma, curry, cardamomo, especies que son bastante para la cocina más hindú. Sí, pues, ayuda mucho, para nosotros. Pues. Sí, ayuda muchísimo también a lo que es cuando uno está más enfermo, ayuda mucho como a vigorizarte. Entonces, de hecho, de las preparaciones como las que más van, de las preparaciones igual que más se van en el local por el tema de que es una preparación súper vigorizante, como Jando contaba, tenemos también la alternativa de leches vegetales, que también ayuda mucho a poder asistir a una cafetería sin que estar preocupándose por el costo extra que te pueden comprar solo por una bebida vegetal, que hay veces que tiende a ser incluso hasta 800 pesos, 1000 pesos solo por la alternativa. Entonces, en este caso, claro, estamos trabajando con esta leche dorada y la preparación más adelante también va a ser preparada junto con leche de almendra. Muy bien. Y aparte de las preparaciones en café, Nicolás, también siempre tenemos la alternativa para comer algo rico. ¿Qué cosas ahí, por ejemplo, podemos ir presentándonos a la gente como alternativa también, cierto, en caso de que tengan que almorzar y pasar, obviamente, a vivir una rica experiencia? Y bien colorido, además. Sí, así es. Bueno, acá trajimos, por ejemplo, un bowl. Este es un bowl que se llama salpicón de quinoa. Este está con una opción vegana, puesto que lleva de proteína hummus, tiene además paltitas, cebolla morada, bueno, la quinoa, los porotos negros. Tenemos varias variedades de bowls, aproximadamente son 7 variedades de bowls y además tenemos arroz al curry, para quien quiere también algo un poco más calentito, algo también contundente. Tenemos también estas tostadas que ven aquí, esta es una tostada mediterránea. Es una tostada que trae sauerkraut, que es un fermentado de repollo morado. Este que tenemos. Exactamente, también lo pueden encontrar en la tienda.
Prontamente Manuel Flores va a sacar su preparación de su... Claro, y si quieren algo también dulcecito, tenemos estos dulces, alfajores, estos son Snickers. La particularidad que tienen estos dulces es que son todos veganos. Y son deliciosos. Yo todos los días me como por lo menos un alfajor. porque, el dulcito para el día. Sí, son adictivos. Bueno, reconociendo por ejemplo estos bowls de ensalada, porque la gente en casa quizás no logra apreciar, pero son varios tipos de verduras las que encontramos, ¿verdad? Tenemos cebolla morada, como bien dices, palta, también lechuga, ¿verdad? Entonces se hace rico el poder ir reconociendo que hay alternativas como para nutrirnos bien. Claro. Desde el almacén. Claro, y todo allá dentro del local también tenemos más opciones, tenemos pizzas también. Ah, mira. Tenemos una amplia carta que pueden encontrar en Instagram y que detalla también toda la preparación, todos los ingredientes que tiene. Tenemos opciones sin gluten en caso de que también necesite, dulces sin azúcar. Es una medicina bastante variada. Sí, porque Alejandro, todo lo que hay también, hay cosas que entendemos muchas veces van por moda. Pero, como tú señalabas, esto es un estilo de vida y también generar esa conciencia de lo que nos permite, por ejemplo, o los beneficios que nos entrega. Acá tenemos aloe vera, que se ha recomendado bastante tomar una cucharadita, los beneficios que tiene nuestro organismo. Hemos estado hablando de lo que se viene también para fiestas patrias, que muchos excesos nos genera obviamente una desconfigura toda nuestra microbiota. Y acá son alimentos que son, o sea, acá estamos hablando de este fermentado que es puro probiótico para nuestro intestino. Claro, sí, tenemos por ejemplo esta opción como alternativa para mejorar nuestra microbiota y tenemos muchos productos también como este que tienen, ¿no es cierto?, esta base del fermento o de la fermentación, que es un arte en el fondo, nos permite sí. transformar los alimentos, convertirlos en un alimento más digerible y también que nos aporte estas bacterias que son saludables para nuestro intestino. Entonces, por ejemplo, ahí tiene el ghee, que es una alternativa, ¿no es cierto?, a la mantequilla, que es propia de la medicina ayurvédica y que puede encontrar en la tienda y que obviamente también uno la puede preparar en la casa, que también es algo que nosotros promovemos mucho, ¿no es cierto?, como esto de no solo comprar un producto, sino que también uno buscar la alternativa de poder prepararlo en su casa. No es tan complicado. Exacto. Claro, o sea, todo tiene su con la opción de cosas dulces, porque claro, ustedes hablan de que hay un abanico de opciones. Por ejemplo, este dulce que nos traes aquí a continuación, ¿de qué está hecho? ¿De qué está compuesto, por ejemplo? Si lo mostramos ahí en un primer plano. Esta es una tarta vegana, de pistacho y frambuesa. Ya. Tiene un relleno de chocolate blanco con un gelificado también de frambuesa. Y la base, si mal no recuerdo, es de harina de almendras. Muy bien, y acá como tú bien dices, siempre un rico alfajor. ¿Estos son Snickers? Este es un Snickers y esta es una barrita de chocolate y frambuesa. Sí. Ya, acá sí, tenemos el alfajor tradicional. Así es, y este es un bonobón. El bonobón y el mini Snickers además tienen la característica de que son sin azúcar. Ok. Oye, ¿qué es lo que más piden ahí, por ejemplo, que han visto ustedes, no sé, Mai, Nico, cuéntenos de esa experiencia, el infaltable que sí o sí sale todos los días? Igual va mucho por preferencia. Hay gente que desde productos que llevan, no sé, 10 del mismo producto, 15 del mismo producto. 50 del mismo producto. 50 del mismo producto ha pasado también. Que son, bueno, no lo tenemos de momento acá, pero es un tipo de caluga de maní nuez que se trabaja también en el local. Los alfajores se van harto. De hecho, la mayoría de los productos que están ahí, como son productos más compactos, más bocados para poder llevar, son de las cosas que más salen en el local. ¿Y de los cafecitos? De los cafecitos casi siempre son los capuchinos, el latte, lo que más varía, mocachinos se van alto también, porque trabajamos con igual, claro, algo más tradicional, la gente le gusta el chocolate, va por el chocolate. Sí. Y lo mismo de la alternativa de leche vegetal, que ayuda mucho a que la preparación también eleve un sabor un poco más agradable. Y como nosotros trabajamos solo con leche sin lactosa y vegetales, también ayuda a no estarte preocupando del contenido de lactosa, de estar tomando la lactasa antes de tener que consumir un producto. Empanadas también contamos en el local, los mismos bowls son la estrella del almuerzo realmente. ¿Te parece que preparemos un par de cafecitos para ir mostrando entonces la magia de el café que nos traen, cierto, nuestros almacén? Claro, sube. Ahí. En si nuestro nos caso. Contando ahí. Claro, en nuestro caso nosotros tenemos la base, que la base es la Golden Milk, que se infusiona junto a agua caliente. Ya. Se ocupa un porcentaje que también viene indicado acá atrásito, que son, bueno, depende cómo es la porción. Si no me equivoco, acá te recomiendan 12 gramitos como para tazas más pequeñas. En nuestro caso trabajamos con una porción, vamos a trabajar con leche de almendra, junto con la infusión de la propia leche dorada y agüita. La idea de esta, de la leche dorada, es poder dejarla infusionar aproximadamente unos 2 minutitos, unos 3 minutitos, para que agarre el sabor, para que agarre el gusto especiado.
es lo más ideal. Dentro de lo que es la texturización de la leche, que igual es un punto bastante importante dentro de lo que es el café, buscamos con este mismo instrumento, que en este caso es la máquina de espresso, poder, por medio de la lanceta, que como ven lanza vapor, sí, poder agregar macro burbujas, o sea, burbujas grandes de aire a la leche, las cuales después vamos a ir reventando de a poco, y al reventarlas vamos a generar una textura más sedosa, el sabor de dulce de la leche se empieza a notar un poco más. Y también es donde entra el punto de la temperatura del servicio del café. Buscamos nosotros siempre mantener una temperatura entre los 65 grados tope de la leche, porque sobre ese tipo de temperaturas, al menos la leche, por ejemplo, de vaca, se tiende a desnaturalizar y le pueden encontrar un sabor agrio. O sea, ahí caliente, hirviendo. Caliente, hirviendo, claro. Te puede pasar que le puedes encontrar un sabor levemente agrio. Eso aporta una experiencia no tan agradable. Entonces nosotros intentamos, por lo mismo, calentar la leche a una buena temperatura, entregar un buen producto por lo mismo. Vamos entonces con la preparación. Aquí estamos en vivo, en directo, conociendo en detalles los estilos de café de almacén. Claro. Mira, todo tiene su ciencia, pues acá. No es porque sí nomás. Claro. Entonces, como les contaba, estamos ingresando aire en la parte de la superficie. Claro. Que se pueden escuchar como besitos. Sí. Esas son las macro burbujas. Y ahora la parte donde se empieza a girar la leche es donde esas macro burbujas las tomamos y las empezamos a reventar. Okay. Entonces, en este momento, solo estamos esperando que llegue a temperatura la leche. Bueno, acá es la diferencia de un barista y el conocimiento que tienen ustedes es súper importante. Y ahí, Alejandro, también, ¿cómo se va desarrollando lo que pasa en Los Ángeles, lo que pasa en Concepción? Porque acá también nos ven desde la provincia de Biobío, entonces aprovechar de pasar ese mensaje, no solamente lo que tenemos acá en Conce, en Rengo, sino también allá en Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles pasa que, como llevamos harto tiempo, la gente nos conoce, hay una clientela, acá estamos tratando recién, ¿no es cierto?, de darnos a conocer, que la gente pruebe los productos, que conozca esta propuesta, ¿no es cierto? Y en Los Ángeles pasa mucho que la gente ya sabe lo que quiere, conoce. ¿Dónde están ubicados? Estamos ya frente a la Plaza Pinto, cerca del Liceo Alemán. No, estamos a un costado de la Plaza Pinto, en calle San Martín. Ya. Y la verdad es que es un muy buen lugar porque estamos frente a la plaza, que todavía conserva eso como de la ciudad de Los Ángeles. De plaza, donde con la gente le gusta recorrer, exacto, con arbolitos. ¿Está la plaza de Los Ángeles? Sí, totalmente. Y claro, en comparación con acá, ¿no es cierto?, estamos con esta propuesta que es de cafetería. Allá somos solo almacén, somos solo tienda. Pero claro, la idea es que esto, por ejemplo, todo lo que nos comenta Mai, el interés que tienen por el café, es el llamado, ¿no es cierto?, para todos. O sea, como para empezar a culturizarse respecto a lo que consumimos, porque es un alimento. Estamos realizando el café, pero yo sigo con Nico, voy a acompañarlo, porque estábamos viendo en detalle los pancitos. Si podemos verlos en un plano, en un primer plano, para hacer el análisis de cada detalle de los sándwiches. O sea, no solo sándwiches, sino que también tenemos pan, por ejemplo, con... Es un pan de masa madre. Estos traen semillitas, además. Este es un pancito, es una tostadita con palta. Nosotros tenemos tostaditas con palta y además tenemos una tostada que se llama campesina. Que aparte de traer la paltita y las semillitas, trae un huevito a punto, el cual se revienta al momento de servir. Y este es un pancito nuevo que, de hecho, ahora lo estamos recién incorporando. Lanzando, a ver. Sí, ahí Jano tiene todos los detalles de ese pancito. Es un sándwich que tiene una preparación de hojaldre, ¿no es cierto?, que es el pan croissant, ¿no es cierto?, que es un sándwich elaborado con, en este caso, con queso crema, con champiñones, que nosotros los preparamos en el horno con aceite de oliva, aceite de sésamo, salsa de soya, un poquito de ajo para que tenga mucho sabor y resaltar los sabores propios del champiñón. Y además tiene rúcula para aportarle frescura y cebolla caramelizada, que lo hace mucho más untuoso. Entonces, este es un producto que trajimos hoy día como, como la novedad, en el fondo, porque lo empezamos a incluir desde hoy día en la carta, y los anteriores los contamos desde que abrimos, ¿no es cierto? Este tipo de pan de masa madre, integral, con hummus, con palta, con opciones de huevito, porque también nosotros tenemos opciones veganas y también vegetarianas. No vendemos nada con carne, es nuestro espíritu, en el fondo, tratar de entregar esta propuesta, que la gente, no solo vegetariana, sino que también las personas carnívoras puedan acercarse, probar y entender que no es necesario que todas las comidas tengan carne en el plato. Sí. Sí, es muy real eso, lo hablábamos de hecho ayer con la Consi, que en muchos casos las comidas vegetarianas, veganas, son mucho más sabrosas, realzan mucho más los sabores, que uno está acostumbrado con la carne, como que se va netamente a ese sabor, mientras que las verduras tienen esa frescura, o sea, la rúcula, y me imagino que le da toda esa frescura, ese
Splash. Y lo relevante ahí de destacar, porque están acá en Rengo 300... 321. Esto estoy tratando de acordar entre San Martín y O'Higgins. Ahí, sí. O sea, pleno centro. Ahí para creo que el otro día pasé a comprarme unas barritas de maní, ¿puede ser o no? Que era ese ser, lugar. Sí, tenemos barritas de maní. Creo que fui yo, unas barritas como de maní con, no me acuerdo qué, pero bueno, este maní esto era chocolate. Sí. Creo que fue... Oye, ese Nico, ¿y tenemos ahí cafecito también? Sí, este es otro tipo de preparación. Es una preparación manual, lo que se conoce como filtrado. Ya. Este es un cafecito que molí mientras nadie me estaba mirando. Oye, aquí hay que tener paciencia para los tiempos y todo, porque de repente uno que le gusta el cafecito le pone el agua nomás y acá tiene que tener todo su, claro, su ritmo. Acá, por ejemplo, está todo pesado. Oye, la permiso, temperatura del agua es una temperatura específica. ¿El aroma de ese cafecito? ¿Este cafecito de dónde es? Este es un cafecito de Colombia. Es un cafecito que nos llegó, de hecho, ayer. ¡Qué rico! Atreverse a incorporar también cafés distintos, sabores distintos. No quedarse siempre como hemos ido hablando con lo tradicional, sino que atrevernos a mezclar productos, ¿no? Claro. Nosotros, este cafecito en particular, lo trajimos principalmente porque nos llamó mucho la atención el proceso del café y la varietal del café, que es una varietal llamada Geisha. Es una varietal bien reconocida en los círculos más cafeteros, que se caracteriza por sus notas más delicadas, un poco más florales, como a tecito, y además por ser muy aromático. Entonces, esto es un café que nos llegó el día de ayer, lo estuvimos preparando, y cuando nos llega un café nuevo, nosotros tratamos de prepararlo, elaborar algunas recetas y poder servirlo siempre con la mejor de las calidades y al gusto también del cliente. En este caso, trajimos una V60, que así se llama este método, que está acá. Pero también tenemos Aeropress, tenemos otro método que se llama Chemex, y siempre el cliente va a poder elegirlo. También entienda, no solo contamos con este café, contamos con un café de Etiopía también, y contamos con un café de Bolivia. También a elección del cliente, el que él prefiera. La idea es nosotros siempre poder dar la mejor experiencia a las personas que vayan a la cafetería. Okay. ¿En qué va variando ahí, por ejemplo, el tipo de grosor en el que está el molido, el agua, la temperatura? Porque yo te estoy sacando el rollo desde acá hasta 85, 86. 86 grados está la temperatura. Oye, claro, porque uno en la casa de repente pone el agua hirviendo, sí, o no sé, estas cafeteras italianas o la misma cafetera francesa. Claro. Que, no sé, a mí me gusta la italiana, pero yo sé que es mucho más delicado hacer el café ahí porque no hay que permitir ahí que se queme. Claro, yo en lo personal, yo creo que al final el café se sirve como a uno le gusta. Al gusto, y, y el mejor café es el que se comparte y que le gusta a uno, ¿no? Claro. Pero claro, finalmente la temperatura del agua o el grosor de la molienda va a incidir en el amargor o en la acidez del café. Claro. Entre más alta es la temperatura, va a tender a tener un sabor más amarguito. Y entre más fría, más ácido. Lo mismo con la molienda del café. Entre más gruesa nosotros molamos, significa que el agua va a demorar más en penetrar el grano. Y eso le va a dar más acidez. Oye, ¿tienen alguno, les iba a preguntar, si tienen alguno favorito de todos los que estamos preparando? ¿El especial, el regalón de ustedes? Yo creo que la particularidad y la gracia de las cafeterías de especialidad, que acá en Conce ha sido un boom, hay muchas alternativas. Es eso, que no hay solo un café, sino claro, son muchos. Entonces tenemos la posibilidad de probar café de distintos orígenes, de distintos varietales, de diferentes beneficios o procesos. Entonces eso nos da la oportunidad de tener un sinfín de experiencias, claro, de experiencias sensoriales. Entonces aquí en general, ¿no es cierto?, se valora mucho este que estamos preparando ahora, que es un geisha, que es un café muy delicado, como decía Nicolás, y que es muy cotizado entre los baristas, pero asimismo hay cientos de cafés. ¿Cómo se hace todo el estudio también para poder llegar, cierto, a este proceso de café desde la práctica? Varía igual también por lo mismo entre barista y barista, porque, por ejemplo, en mi caso, y en el caso de Nicolás, si no me equivoco, ambos partimos dentro de lo que es solo experiencia en barra. Hay también, por lo mismo, hay academias e instituciones que permiten el crecimiento y la introducción de una persona al mundo del café por medio de cursos, por medio de certificaciones. Entonces también va a eso, va mucho a el enfoque desde como la base de un barista, la disponibilidad de la información, que la información también está a mano. Y eso también es un punto que se agradece mucho, que la información está a mano. Por lo mismo, muchas cafeterías de Concepción comparten la información, están muy abiertos a poder conversar sobre el café, a poder comunicarse con los baristas, a poder compartir el espacio, y eso ayuda mucho en la experiencia. Perfecto.
Y la Connie va a probar. Oye, no, estoy acá revisando porque me llama la atención. Claro, para calentar la tacita. Yo, igual, la cosa en la casa, le echaba caliente antes de la mañana que hace frío. Pero ¿sabes lo que me llama más la atención acá, Nico? El color. Sí, sí, se pueden dar cuenta. Bien caramelo. Exactamente. Sí. Y el sabor también es más parecido al caramelo. Sí, el aroma ni les cuento, como está muy, muy rico, muy aromático, como tú señalabas. Porque claro, muchas veces estamos acostumbrados a ver como un café muy oscuro. Claro, este cafecito es... No sé si quieres... A ver, sí. Este cafecito es mucho más delicado, es mucho menos amargo. Tiene un poquito de acidez también. Un toque de la acidez final. Sí, y es como un caramelo. ¿Así es? Sí, oh, qué genial. Vamos a probar. Gracias. Oye, les iba a preguntar horarios de atención para que la gente desde ya pudiera probar todo este tipo de café. Sí, y bueno, estamos de lunes a sábado, de lunes a viernes estamos desde las 10:30 hasta las 20:30 horas, así que es un horario continuado. Nos pueden visitar desde la mañana, tenemos opciones de desayuno, de almuerzo. Y también los días sábados abrimos desde las 11 hasta las 7. También otra cosa que quería mencionar, que es importante, es que ahora vienen las fiestas patrias y nosotros hacemos una fonda vegetariana. Es tradicional, ¿no es cierto?, de nosotros como familia, ahora como equipo, ¿no es cierto?, hacer una experiencia, ¿no es cierto?, para que las personas puedan probar los productos que tenemos en la tienda. Ah, bueno. Entonces hacemos siempre una ramada, ahora contamos con un espacio grande de terraza. Esto. Así que están todos invitados a asistir. Vamos a estar el día lunes y martes con esta gran fonda vegetariana y vegana con alternativas para todos. Y para que puedan probar los cafecitos, entre otras cosas más tradicionales. ¿Podemos ir a grabar? Mira ahí, tenemos también listo el lunes. Vamos, tenemos listo ahí la nota. A ver. Excelente. Oye, algún saludo en general a las personas que están viendo para dejar la invitación entonces a que puedan probar los mejores cafés gracias al almacén, Nico. Sí. Una invitación. Un saludo, bueno, al equipo que está ya viéndonos en la casa. Y también a todos los clientes y a potenciales clientes, a todas las personas que estén buscando una opción donde ir este 18, tenemos las puertas abiertas y vamos a estar más que felices de recibirlo. Oye, es súper importante. Hagamos el recuento entonces, May, de lo que preparamos anteriormente. Yo también lo quiero probar, esta Golden Milk, porque nos quedan un par de minutitos acá de programa. Claro, como le contaba antes, lo que tenemos acá frente a la tacita, la Golden Milk, súper ideal para vigorizarte, para empezar súper bien la mañana. Lo importante es que también nosotros contamos con formato para servir y para llevar. Entonces, cualquier momento, si estás como con prisa o quieres un cafecito, está lista la disponibilidad para llegar, pedir el cafecito y pues mientras tanto esperas, puedes recorrer la tienda, puedes esperar en terraza, siempre van a estar bienvenidos a poder estar en la terraza, compartir. Tenemos aire acondicionado para que no pasen frío ni calor. Está muy y rica. Nosotros le llevamos su producto y idealmente siempre entrega el mejor producto para que se puedan ir felices y poder volver después. Esto trae un poquito de jengibre, igual, ¿cierto? Claro. Espectacular. Jengibre, cardamomo, pimienta, cúrcuma. Sí, eso te va a ser maravilloso para tu. Oye, de verdad, se pasaron felicitaciones también de este emprendimiento, como martes de emprendimiento, de que traspasan también lo provincial, esperamos también traspasar lo regional, lo internacional, ¿por qué no soñar en grande? Y destacar también entonces esta ramada 16 y 17. Así es, así lo vamos a estar esperando a todos, ¿no es cierto?, vegetarianos y no vegetarianos. Ahí pueden ver el Instagram, ¿no es cierto?, ahí donde pueden informarse sobre nuestra carta, también de las actividades que hacemos. Y subimos todos los días historias, ¿no es cierto?, de los mismos clientes que comparten las preparaciones que les entregamos. Mialmacén.cp, para que desde ya puedan a través de las redes sociales ir reconociendo todo el trabajo que nuestros amigos nos traen hoy día aquí en vivo y en directo. Agradecerles también por el trabajo que realizan. Se nota un trabajo experimentado y que también se hace con tanto cariño, con tanta pasión y desde el corazón. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que les vaya muy bien, ahí estaremos en esa ramada. Y estábamos viendo mate ahí, uy, arriba en dirección, y les cuento cómo están motivados. Así que hay alternativa en pleno Centro Concepción. De todas maneras. Rengo, entre San Martín y O'Higgins, ahí para cuando vaya a hacer sus trámites al Centro de Concepción, cerquita de la plaza, de los bancos, de todo. Estamos al lado. Oye, nosotros ya tenemos que despedir. Pasó rapidito esta jornada. Volando. Pero dejamos la invitación para que sigan en la programación del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Tenemos mañana un programa donde noticias interesantes van a formar parte de nuestro contenido. Oye, sí, que tengan una excelente tarde. A ir al almacén ahora inmediatamente terminando el programa. Que estén bien, chiquillos.